Buenos días, compañeros, compañeras regidores, personas que nos acompañan y personas que nos siguen a través de las redes sociales. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 56, 57, 59 y 60 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, damos inicio a la séptima sesión de la Comisión Edilicia de Gobierno Digital y Promoción de la Ciudad, siendo las 12:11 del día 31 de mayo del año 2022. Para dar continuidad a la presente sesión, procedemos con la lectura y aprobación del orden del día propuesto y le pido al secretario técnico que dé lectura al mismo. Como nuestra regidora, procede a la lectura del orden del día que se somete a consideración. En el número 1, la lista de asistencia y declaración del quórum legal. En el número 2, lectura del orden del día y en su caso aprobación. En el número 3, lectura de la minuta de la sexta sesión ordinaria de la Comisión de Gobierno Digital y Promoción de la Ciudad. En el 4, asuntos varios. Y en el 5, clausura de la sesión. Para antes, vamos a nombrar lista de asistencia para declarar el quórum de la sesión antes de aprobar el orden del día. Sí, puede nombrar esa lista. Sí. Regidora Rocío Acosta Cervantes. Presente. Regidor José Amado Rodríguez Garza. Presente. Regidor Manuel Nájera Martínez. Presente. Y regidora Karen Yesenia Lávaro Cervantes. Se informa, regidora, que se pasa la mayoría. Chiquita. Bien. Doy cuenta de que la regidora Karen presentó su justificación de inasistencia para ver si tiene a bien el que se pueda aprobar la justificación. Bueno, como ya dimos la lectura del orden del día, solicito también levanten sus manos si están de acuerdo en su aprobación. Aprobado por mayoría. Seguimos con el orden del día, por favor. ¿Sería la lectura? Ya lo dije, el orden. Ah, perfecto. ¿De la lectura? Ya me brinqué. Pasamos al número 3, que consiste en la lectura de la minuta de la sexta sesión ordinaria de la Comisión Ordinaria de Gobierno Digital y Promoción de la Ciudad, celebrada el 7 de abril del 2022. Se somete a su aprobación para que se dispense la lectura de la minuta, toda vez que dicho documento les fue enviado vía correo electrónico. Por lo que, para darle formalidad, si no hay observaciones, no sé si tengan alguna observación de la minuta. Entonces, se les pregunta si se aprueba la omisión de la lectura y si es de aprobarse el contenido de la misma. Sírvanse levantar su mano para aprobar. Gracias. En el punto número 4, consiste en asuntos varios. No sé si tienen algún asunto vario. En esta comisión de edilicia, presidenta, de gobierno digital y promoción de la ciudad, podríamos tener la oportunidad, si así usted, mis compañeros lo ven bien, junto con el gobierno del estado, algunos programas que sean digitalizados dentro de las apps que tenemos aquí en el municipio, porque van muchos correlacionados con el gobierno del estado, para que la gente, cuando a la hora de buscar, vea alternativas dentro del app que tenemos aquí en el municipio, pero que también, si preguntamos, por ejemplo, con situaciones de lo que viene siendo a otras áreas que involucran, como lo que viene siendo las direcciones de desarrollo social, a nivel estatal también, que podamos integrarlas para ver qué otras alternativas tienen las personas, poder de consultar y, de acuerdo a sus necesidades, de poder participar. Es una cuestión que se tuviera que analizar detenidamente con los que manejan la red del municipio y ver si puede haber algún enlace entre las mismas y verificar programas estatales dentro del municipio de esas. Creo que sí sería bueno retomar esos temas, puesto que en la app se puede poner ahí temas estatales, bueno, temas municipales, temas estatales y temas federales, y ahí ver qué se puede poner que no contravenga contra nuestras leyes y reglamentos, y
poner, si se puede poner los enlaces de algunos apoyos federales, algunos apoyos estatales, o lo que hay en el gobierno del estado y en el gobierno federal, con las ligas para que ya se metan en su propia computadora sin necesidad de probar el mismo. Sí. Sí, podríamos verlo, pues, para que la gente, porque me ha dicho la gente, o he oído comentarios de que vienen aquí, hacen un trámite y tienen que buscar otra cita para llegar al estado, cuando pueden informarse ahí mismo, de alguna manera, como puede ser. Sí, ya te dan la información, sí, y las ligas, y ya llegas, las apuntas o tomas foto, sí, y ya llegas a tu casa y entras a la liga y ya se puede hacer. Pues, puede hacer un procedimiento, que va a una asistencia social, algo que le beneficie realmente a los ciudadanos. Si llegan a bien, podemos realizar una mesa de trabajo previo a la próxima sesión, donde busquemos a personal de gobierno del estado de Jalisco. Ellos tienen una estrategia que se llama Estrategia Jalisco Digital, en donde ya tienen los ejes desarrollados de cómo se debe de avanzar en un gobierno municipal para ir rumbo a, pues, rumbo a ese, a digitalizar los procesos en un gobierno. Les voy a leer los cuatro ejes en los que ellos, pues, desarrollan estos servicios en línea, que creo que sí va muy, muy acorde a lo que ustedes están comentando. Tienen lo que son los servicios de información emergentes. Dice: los gobiernos proporcionan a través de sitios oficiales de internet información actualizada de los sectores de gobierno, dependencias, políticas públicas, leyes, reglamentos, estructuras organizacionales, directorios, programas sociales, trámites y servicios públicos para libre consulta de los ciudadanos. Esto se hace a través de tener un catálogo de trámites y servicios en línea. Tonalá sí lo tiene, sí tiene esto, sería solamente a lo mejor nada más actualizarlo, ¿sí? O a lo mejor podemos mejorarlo un poco, pero sí lo tiene en este momento. Servicios de información mejorados. Los gobiernos proporcionan a través de sitios oficiales de internet aplicaciones digitales para la descarga de formatos, solicitudes y formularios, descarga de contenidos multimedia informativos y aplicaciones para realizar citas presenciales, para programar trámites o solicitar servicios públicos. Esto, el resultado viene siendo descarga de formatos y formularios de trámites y servicios en línea. Esta es la parte en donde sí tendríamos que trabajar un poquito más, porque actualmente no, solamente aparecen en la página de transparencia los formatos, ¿sí? de los trámites, incluso están los manuales de procedimientos también se encuentran en línea, en donde las personas pueden conocer el proceso de un trámite, que aquí pudiéramos hacerlo más visible, porque a veces hasta para uno que está familiarizado con algunas páginas, cuando quieres buscar la información está como un poco escondida, no con mala fe, sino porque se pone en un apartado de transparencia donde te tienes que meter al artículo, luego ya entras y andas buscando. Entonces, para un ciudadano que no está tan familiarizado, sí resulta importante el que sea más visible y más de un fácil acceso a la hora de entrar a nuestra página. Tenemos como una tercera etapa servicios transaccionales. Los gobiernos proporcionan a través de sitios oficiales de internet aplicaciones digitales bidireccionales con los ciudadanos para atención en línea, transacciones monetarias y descarga y envío de formatos, solicitudes, formularios y documentos por internet, así como sistemas de atención remota por chat o telefonía. Se tiene como resultado el proceso de trámites y servicios totalmente en línea. Algunos municipios ya lo tienen, Guadalajara, Zapopan, algunos municipios ya lo hacen de esta manera. Esto, pues, ya es un tema ya más avanzado, porque pues involucran muchas dependencias, prácticamente todas las dependencias que brindan servicios, y pues ahí tendríamos que ver en qué situación nos encontramos, porque al platicar, por ejemplo, con informática, ahorita con las declaraciones patrimoniales tienen el sistema saturado. Solamente pueden ingresar 30 personas en el momento a hacer su declaración patrimonial, y conforme van terminando y van saliendo, ingresa otra. Entonces, no tenemos la capacidad en este momento, digamos, de sostener toda esa información. Tendríamos que revisar, hacer un trabajo más técnico para saber cuáles son las necesidades que tenemos y si podemos entrarle a esa tercera etapa de acuerdo a, pues, los recursos que tenemos, ¿no? Y la preparación también que deben de recibir en las diferentes áreas los servidores públicos que darían atención a estos reportes y a estos servicios. Esto ya entraría como una tercera etapa.
En una cuarta etapa, el Estado Servicios Integrados, los trámites y servicios de gobierno en línea son integrales entre las diferentes dependencias e instancias de gobierno, compartiendo bases de datos y procedimientos. Asimismo, se brindan aplicaciones de democracia electrónica, participación ciudadana y manejo de redes sociales oficiales a efecto de construir un gobierno digital íntegro, abierto, democrático, participativo y orientado al ciudadano. El resultado que se tiene es una ventanilla única de trámites y servicios en línea. Esto ya, digo, si llegáramos a una cuarta etapa, pues ya estaríamos hablando de un gobierno digital, ¿verdad? De que Tonalá está totalmente integrado al gobierno digital. Y pues obviamente para un municipio como Tonalá, pues esto sería pues muy importante, ¿no? Que se pudiera lograr, pero pues sí son etapas que vamos a tener que ir viendo. Y también con las áreas que se encargarían de aplicarlo, ¿no? Porque pues sí se tiene la jefatura de gobierno digital, se cuenta con el área de desarrollo organizacional y capacitación dentro de lo que es el gobierno, está el área de comunicación social, o sea, hay varias áreas que se pueden integrar a estos trabajos. Pero miren, les había comentado yo que primero teníamos que darle las facultades a la comisión. Ya el día de ayer la comisión de reglamentos ya dictaminó referente al acuerdo 144 que presenté en la sesión de febrero, en donde se solicitaba armonizar el artículo 113, que dice que habla de las atribuciones de la Comisión de Gobierno Digital. Entonces, pues ya ayer se dictaminó, nos lo van a pasar para que también esta comisión se adhiera o haga sus modificaciones. Yo creo que en la siguiente sesión se los voy a presentar para mandárselos previamente a su correo. Si tienen alguna observación, pues igual ahí también me la hacen llegar. Y la idea es que en la sesión de junio ya se pueda presentar, ya lo pueda presentar la Comisión de Reglamentos en el Cabildo para su aprobación, y entonces pues ya tener nosotros las facultades de poder iniciar con estos trabajos. Yo creo que vamos, sí hay una ruta, afortunadamente, como les digo, desde el gobierno del Estado, pues se han preocupado, ¿no?, de que los municipios tengan estas herramientas sin necesidad de hacer un gasto, ¿no? Porque si se tuviera que contratar a lo mejor una empresa, al ITES o alguna universidad que se meten a estos temas muy a fondo, pues sí resulta en una elaboración fuerte de dinero. Y sin embargo, estas áreas del gobierno del Estado pues ya lo tienen para los municipios de manera gratuita. Entonces por eso les comentaba de hacer una mesa de trabajo en donde ellos nos puedan platicar mejor esta ruta que podemos seguir. Y en base a eso, pues nosotros como comisión ir presentando las propuestas y pues viendo también qué tenemos, ¿no? O sea, qué tiene Tonalá en este sentido y hasta dónde nos puede alcanzar, ¿no? Porque sí son temas que se van haciendo por etapas, ¿verdad? Hay un tema que me preocupa, Presidenta, y que quisiera exponerlo en la mesa, ya que es el tiempo. ¿De alguna manera podríamos digitalizar algo similar a reporte ciudadano, de auxilio ciudadano? Porque, yo vi un poquito este fin de semana y me llegaron como 20.000 fotos de varias colonias de Villar, están encharcadas, y se habla de hasta 6 huracanes que van a pegar directo sobre el Pacífico, del lado de Jalisco, Sinaloa. Y en los temas de protección civil ya estamos preparados, se va a solicitar una ayuda al gobierno en su momento de 50, 70 millones de pesos por parte del municipio de Tonalá. Ya tenemos todo arreglado documentalmente para poderlo tener, incluso una evaluación de daños en su momento que se hará por los impactos que vamos a tener. Pero también nos ayudaría mucho si nosotros podemos tener una página de un enlace donde el ciudadano te va a decir que me acabo de inundar, hacemos pérdidas. Aparte de la evaluación de daños que vamos a hacer nosotros, saber, de acuerdo a la normativa de protección civil, ya sabemos si lo vamos a atender o no, por los cauces. Pero para que no sea tan disperso ese asunto, la verdad es que va a pasar, sí va a pasar. Y en este julio pero en agosto y septiembre es donde va a llover más en Jalisco. Se prevé una lluvia muy fuerte en este par de meses.
podemos tener alguna situación o alguna cuestión de WhatsApp, algún número para reportar por parte del municipio. Sería mejor en WhatsApp, porque la página, utilizarla para decir me inundé y cuantificando mis daños asciende a tantos, y pues yo creo que va a pasar por una evaluación, sería contraproducente. O una de página de auxilio o algo de auxilio, donde estoy inundado y podemos derivar a los bomberos para que vayan y atiendan, sin decir te vamos a reparar las situaciones, ¿no? Yo les decía, vamos a ocupar un presupuesto de 50, 70 millones de pesos. Ya tenemos toda la documentación necesaria para, en su momento lo vamos a presentar. Y obvio, el Fondo Estatal de Desastres va a acceder a ese recurso. Y cuando sale de las posibilidades del gobierno del Estado, nos va a mandar, con la documentación que tenemos, Protección Civil del Estado, a un enlace federal para recibir el otro tipo de recurso. Pero sí, alguna red de auxilio por WhatsApp. Sí, habría que, si gustan, le voy a solicitar a la Jefatura de Gobierno Digital información de qué es lo que ellos tienen ya. Ellos nos habían presentado un plan de trabajo al inicio. Ya está con los servicios. Pues nada más para saber cuáles ya tienen considerados, o sea, o que ya los estén trabajando, para no, pues muy probablemente ya lo tienen ellos, sí, en contemplado, ¿no? Entonces, si tienen a bien, le hacemos llegar, sí, la petición para que nos informen nada más de ¿Qué es lo que ellos están realizando para atender esta situación? ¿Sí? Y ya, si nos podemos sumar a alguna propuesta, pues nosotros se la hacemos. ¿Sí? Excelente, ¿no? Me parece muy bien. Creo que, a lo mejor esta comisión de gobierno digital, pues está avanzando, ¿no? Ahora sí que con los pasos que se van requiriendo, pero tenemos claro que lo que queremos es precisamente el ir caminando, que empiece a funcionar. Pero sí en el orden, ¿no?, en el que tienen que llevar, y sé que pues al final de la administración seguramente ya habremos avanzado en varios de estos temas. Muy bien, pues no sé si tengan algún otro asunto, ¿vale? No, ¿sí? Todos los Muy bien. Continúe, secretario técnico. Pasamos al punto número 5 del orden del día, que se refiere a la clausura de la sesión y establecimiento de fecha de la próxima sesión. Se dejaría pendiente la fecha previa convocatoria, que se les hará llegar por escrito en su momento. Siendo las 12:28 del día 31 de mayo del año 2022, se da por concluida la séptima sesión de la Comisión de Edilicia de Gobierno Digital y Promoción de la Ciudad. Pues muchas gracias a todos. Que tengan un buen día.